Ferrocarril de Cargas ha ido perdiendo participación sostenidamente y efectivamente está en una situación en la que tiene un rol relativamente marginal y que además no es sostenible porque no genera los recursos como para mantener las inversiones y mantener el giro del negocio. El ferrocarril, a mi criterio, no se adaptó al paso de los tiempos y por otro lado, ha estado las políticas públicas respecto al ferrocarril muy constreñidas por aspectos míticos. Creo que lo de competencia desleal o no, bueno, es lo que una sociedad admite o no admite como niveles de seguridad, de contaminación y de riesgos. Es decir, desleal significa que alguien disfruta de algún tipo de subsidio. Esto quiere decir que alguien no está, digamos, reconociendo en sus tarifas todos los costos. Bueno, deslealtad hay un poco de los dos lados. Ni el ferrocarril logra recuperar sus inversiones, los activos que el Estado le ha entregado en concesión en su momento, y ni el camión paga la integralidad de los costos de infraestructura, en el sentido de que no genera recursos como para reponer lo que rompe de la infraestructura, lo que desgasta de infraestructura. Si la sociedad argentina estuviera dispuesta a preservar sus áreas urbanas, sus horarios para carga y descarga, entrada de o no de vehículos pesados, privilegiar a la seguridad en las rutas, la disminución de accidentes, etcétera, 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 esos niveles de exigencia de calidad de vida y de seguridad necesariamente implicarían exigencias para el automotor, lo que en última instancia favorecería la competencia del ferrocarril, que de cualquier manera creo que va a ser competitivo para determinados tipos de cargas, para determinados corredores y no desde un punto de vista que sea, como a veces se oye decir, cubrir cada punto de nuestro país con transporte de productos de todo tipo, color y tamaño, para el pequeño productor y para el grande. Creo que eso no va, creo que va para el lado de la especialización. Las conclusiones a las que uno ha llegado en los análisis que ha realizado es que solamente un ferrocarril con un volumen de carga mucho más alto que el actual, hablemos de 2-3 veces, algo digamos que suena difícil en el corto plazo, pero hay que pensar en el largo plazo, solamente un ferrocarril de ese tamaño tiene sentido para la Argentina porque logra una reducción de costos y logra una reducción interesante en el consumo de combustible. Mira, a mí me parece que para entender bien qué es lo que hay que hacer con el ferrocarril y que logre captar esas cargas, hay que ponerse en el lugar de las cargas y no en el lugar de los transportes. Y hoy la logística no se maneja por medios. Lo primero que miramos es la carga, el nivel de servicio que esa carga exige o necesita, cuál es la calidad del servicio, y a partir de ahí decidimos cuál es el mejor sistema de transporte. En ese sentido, el sistema camionero lo ha entendido perfectamente. El sistema de ferrocarril yo creo que aún le falta. Necesitan tener un conjunto de políticas, una estrategia bastante clara y sobre todo muy sostenida a lo largo de mucho tiempo. Me parece que está faltando todavía cuál va a ser la forma de gestión del ferrocarril argentino. El objetivo de lograr 3 veces más carga de la Argentina se puede alcanzar en 20 años, digamos, ¿no? en horizontes de este tipo, que no son los horizontes en los que habitualmente se toman decisiones en Argentina.